Minas, bienvenidos un día más a mi canal. Y como pudieron ver en el título del video, el día de hoy les traigo mi top 5 de autores más comprados de mi librero. Esta idea la tomé del canal de Lucía Lorena, pero ella hizo un top 10. Yo solamente haré un top 5, pero les dejo en la cajita de descripción su video para que vayan y lo vean, o si no, aquí en la i. Y bueno, vamos a comenzar para que no se haga tan largo el video. Si quieren saber cuáles son los 5 autores más comprados de mi librero, pues sigan viendo. En el puesto número 5 tenemos a George R.R. Martin con Juego de Tronos, Choque de Reyes, Tormenta de Espadas, Festín de Cuervos y Danza de Dragones. Juntos estos 5 libros forman Canción de Hielo y Fuego. Sé que uno son todos los libros de esta saga, pero son los 5 que tengo y son los 5 que están publicados. Hay una precuela, pero esa no la tengo. Y pues por eso está en el 5º lugar. Y son unos librotes y solamente he leído 1.5. Espero leerla pronto porque sí me gusta. En el puesto número 4 tenemos a B.C. Andrews, Mi Dulce Audrina, que es un libro autoconclusivo, Flores en el Ático, Pétalos al Viento, Si Hubiera Espinas, Semillas del Ayer y Jardín Sombrío. Juntos forman la saga de los Dolanganger o Flores en el Ático, como yo lo llamo. Y pues de la autora tengo 6. En el puesto número 3 tengo un empate y en este caso se encuentra J.K. Rowling con Una Vacante Imprevista, que también es autoconclusivo, Harry Potter y la Piedra Filosofal, Harry Potter y la Cámara de los Secretos, Harry Potter y el Prisionero de Azkaban, Harry Potter y el Cáliz de Fuego, Harry Potter y el Príncipe Mestizo y Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Como pudieron notar, me falta Harry Potter y la Orden del Fénix, por eso aquí únicamente tengo 6 y con La Vacante Imprevista pues tengo 7. Empatado también en el puesto número 3 tenemos a Sir Arthur Conan Doyle con las novelas de Sherlock Holmes 1, las aventuras de Sherlock Holmes, las memorias de Sherlock Holmes, las novelas de Sherlock Holmes 2, el regreso de Sherlock Holmes, su último saludo del escenario y el archivo de Sherlock Holmes. Juntos forman la obra completa de Sherlock Holmes que escribió Sir Arthur Conan Doyle y por eso está empatado con 7 libros en el número 3 con J.K. Rowling. En el puesto número 2 tenemos a nada más y nada menos que uno de mis autores favoritos del mundo y creo que ya saben quién es. Sí, estoy hablando de Michael Ende y ahora les voy a mostrar todos los libros que tengo de él, que son nada más y nada menos que 10 libros. Empezamos con Norberto Nuca Gorda, El Espejo en el Espejo, El Ponche de los Deseos, El Secreto de Elena, La Historia Interminable, otra versión de La Historia Interminable y los demás son mi colección de libros de Momo. Esta monita de bolsillo que tiene a los hombres grises. Después tenemos esta que tiene a Momo como en caricatura. Después tenemos a esta que también nos muestra a los hombres grises. Y por último esta que nos muestra a la actriz de la película de Momo. Y por eso Michael Ende está en segundo lugar con 10 libros. Y en el puesto número 1 con 12 libros tenemos nada más y nada menos que a Cassandra Clare, que se ha convertido en una de mis autoras favoritas. La comencé a leer este año y es que me ha encantado en verdad, me gusta mucho cómo escribe, me gustan mucho sus historias y me han atrapado por completo y estos son los libros que tengo de ella. Primero tenemos a Ángel Mecánico, Príncipe Mecánico y Princesa Mecánica. Juntos forman la trilogía de Infernal Devices o Cazadores de Sombras, Los Orígenes. Después tenemos Ciudad de Hueso, Ciudad de Ceniza, Ciudad de Cristal, Ciudad de los Ángeles Caídos, Ciudad de las Almas Perdidas y Ciudad del Fuego Celestial. Juntos forman la saga principal de Cazadores de Sombras, que son 6 libros. Y aparte tengo las Crónicas de Magnus Bane y la Guía Esencial de Cazadores de Sombras y Subterráneos. Sé que estos dos últimos no son en su totalidad escritos por Cassandra, pero los incluyo aquí. Y por último tenemos La Prueba de Hierro, que va a ser de la saga de Magisterium coescrita con Holly Black. Así que con un total de 12 libros, así se ven mis libros de Cassandra Clare. La verdad es que amo cómo escribe y yo pienso seguir comprando todos los libros que saque, que por cierto que en marzo sale uno nuevo y estoy súper ansiosa
por tenerlo y por leerlo y por saber qué va a pasar. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios si les gustó esto del top 5 para seguir haciéndolo. Y pues nada, ya saben que les dejo mis redes sociales en la cajita de información. Y no duden en dejarme sus comentarios porque siempre me gusta leerlos y contestarles. Y si no se han suscrito, por favor suscríbanse. Y quiero agradecerte por estar aquí, por ver este video. Cuídate mucho, te mando un beso y nos vemos en el siguiente. Bye.